Amigos de emprendedorestv.pe, tu canal por internet. Estamos en una secuencia muy esperada, arroba tecnología. Hoy me acompaña María Florencia Martín. Ella es gerente de distribución, para ponerlo en español, para el Cono Sur y Perú de SET Latinoamérica, que dicho sea de paso, está cumpliendo 20 años de existencia. 20 años, sí. Cuéntanos un poco. SET es una empresa de origen eslovaco. Hace 20 años que está desarrollando software de seguridad, es decir, todo lo que es antivirus para las empresas y para los usuarios hogareños. Y bueno, este año estamos festejando este aniversario, pero nuestro producto ya tiene 25 años. Es decir, el producto se desarrolló 5 años antes y luego, con la caída de lo que es la República Checa, puede salir al mercado y ser conocido a nivel mundial. Así es. Ahora, cada vez hay mayor cantidad de ataques o virus que aparecen, ¿no? Exactamente. El malware va siendo modificado. En sus inicios lo que buscaba era el daño de alguna información o de algo que nosotros tuviéramos. Hoy por hoy ya está más orientado a lo que es el robo de información. Se ha ido sofisticando con el tiempo. Exactamente. Y las técnicas también van cambiando frente a lo que es la masividad también. Cuéntanos un poco de esas técnicas, cómo ha ido variando en el tiempo. Por ejemplo, tenemos algo que es muy conocido, que es el phishing. El phishing es una técnica que usan los cibercriminales para... con ingeniería social, es decir, con algunas técnicas que a la gente le puede llegar a interesar, por ejemplo, alguna foto de algún artista. Un correo que te ganaste algún premio. Lo que hacen es solicitar tus credenciales bancarias mientras que vos no estás ingresando al sitio web realmente del banco. Y bueno, de ahí comienzan a robar. Pero lo mismo sucede también con las redes sociales, con digamos, algunos ataques de credenciales para poder acceder a esa información, ¿no? Un ejemplo de lo que hayas observado últimamente que te haya llamado mucho la atención y que nos revele el grado de sofisticación al que están ingresando. Bueno, por ejemplo, hubo en Perú hubo un ataque dirigido de lo que llamamos Operación Medre, que lo que hacía era buscar archivos AutoCAD en algunos sitios web. Y realmente fue un ataque dirigido muy silencioso que hace 2 años que está corriendo y realmente nadie se había dado cuenta de este ataque. Entonces, a veces estamos siendo atacados, pero no nos estamos dando cuenta de realmente el impacto que eso puede tener en nuestra organización. Así es. Y entonces, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, nosotros este año, además de estar cumpliendo 20 años, estamos presentando la nueva generación de productos que hemos llamado SET Endpoint Security. Y lo que nos permite este producto es, por ejemplo, tener mayor control en los dispositivos que conectamos a las computadoras, ya sean los USB, CDs, DVDs, modem 3G, para que las organizaciones puedan tener mayor control de la información que entra y que sale de su organización. ¿Por ahí viene el mayor contagio? Casi el 40% de los USB están infectados. Esto nosotros lo hemos sacado en el SET Security Report, que es un reporte que está hecho por nuestros especialistas de laboratorio. Y ahí lo que vemos es cuáles son las principales preocupaciones o las principales amenazas que los gerentes de las empresas que participan en nuestros eventos nos van comentando. Hemos visto también que en Perú casi el aumento de las infecciones ha sido del año 2010 a 2011 de un 8% más y llegando a un 51% en el total, digamos. Entonces, sabemos que los ataques son cada vez más dirigidos, son cada vez más sofisticados y también lo que estamos incorporando en el producto es el filtrado web. Con la explotación, con la explosión, digamos, de las redes sociales, lo que nos permite el producto es manejar la navegabilidad del usuario. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Significa que yo puedo dar acceso a ciertos grupos dentro de mi organización que puedan tener acceso a las redes sociales y quitárselo al mismo tiempo a otro grupo de usuarios. Claro. Lo que nos permite es tener mayor control
aprovechar mayor los recursos y también evitar que eso pueda llegar a ser un foco de infección o una amenaza o una vulnerabilidad. Claro, en ese caso, que tengan acceso a las redes sociales quienes están trabajando en la organización para eso. Exactamente. Y no a perder el tiempo. El tiempo o quizás sí, eso puede ser. Quizás es muy duro decir perder el tiempo, pero en realidad a distraer tu tiempo. Exacto. ¿No? Porque tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Y luego, bueno, o sea, pues en el refrigerio, ya te tienes que dar una escapada para eso. Bueno, me preguntaba sobre alguna amenaza que me llamara la atención, pero el botón no me gusta de Facebook fue una técnica de ingeniería social en la que la mayoría de los usuarios siempre dice que le gustaría que aparezca el botón no me gusta, y en el momento que apareció, miles de usuarios en esta red social fueron infectados, porque en realidad no era una aplicación del desarrollador, sino de los cibercriminales. Entonces, estamos expuestos no solamente a perder el tiempo, sino también a perder información. A perder información o poner en riesgo información de la empresa donde estamos trabajando. ¿Y los bancos, las financieras son los más atacados? En general, están más dirigidos a los usuarios por la masividad que tienen. O sea, los usuarios, mejor dicho, me refiero a los usuarios. Al usuario final. Al usuario final, ¿cierto? Todo lo que es la ingeniería social se dedica a ver cuál es nuestra vulnerabilidad, porque siempre desde el SET decimos que no solamente está el factor tecnológico que te puede ayudar, ya sea teniendo un antivirus instalado, sino que el factor humano forma parte de esta cadena para evitar ser infectado o para evitar que la amenaza realmente cumpla su cometido. Así es. ¿Y cada vez sienten ustedes que se complica más, que tienen que invertir más en ser más ingeniosos, en buscar las soluciones? Nosotros trabajamos sobre tres pilares. El pilar de la tecnología, que es ofreciendo nuestro producto a los usuarios. La educación. Actualmente nosotros tenemos un gran trabajo de educación en Latinoamérica con la gira antivirus que realizan los especialistas de laboratorio, que dan más de 90 charlas en toda Latinoamérica, en las universidades, en forma gratuita, para poder capacitar a los usuarios en materia de educación en seguridad informática. Pero también tenemos distintas campañas orientadas a los padres, por ejemplo, en el uso de internet de los hijos, cómo poder controlar o cómo evitar que eso pueda ser una amenaza para los niños, que hoy también están en redes sociales, en Así el chat, en un montón de lugares y en la red. Muchos no saben ni la clave de los hijos, ni exactamente con quién están tratando, ¿no? Uno de nuestros productos, que es el SET Smart Security, en su versión 5, incluye el control parental, que lo que permite es poder tener mayor control de lo que los niños ven en internet y también darle mayor seguridad a los padres de que está siendo seguro en el uso de esta nueva tecnología. ¿Cómo así? Cuéntanos un poquito de eso. Lo que hacemos es parecido al filtrado web que tiene la solución para el corporativo. Lo que nos permite es poder evitar que los niños ingresen a sitios web, por ejemplo, orientados a la pornografía, a lugares donde se hable de sexo, de drogas, y también lo que nos permite tener es un mayor control de qué es lo que el niño hace durante su estadía en internet. Entonces, también lo que hacemos es ofrecer en nuestro sitio web una guía para el uso seguro de internet para los padres, y mensualmente realizamos distintos seminarios en línea para que los padres puedan saber cuáles son los posibles riesgos a los que los niños están expuestos. Perfecto, bueno, me encantó tenerte hoy aquí en el programa, en nuestro medio, y bueno, cuenta con nosotros para difundir ampliamente todo esto, porque en realidad los padres muchas veces ven esto como un problema, pero creo que si nos capacitamos como debe ser, no tenemos por qué temer, ¿no es cierto? ¿Y cuántos productos al año están lanzando ustedes? Este año lanzamos el producto también para movilidad, que es el SET Mobile Security, que también creemos que es algo que está explotando y es sobre lo que tenemos que empezar a ser conscientes de que también manejamos información sensible, no solamente de corporativos, sino también a veces llevamos personal. Fotos de nuestros hijos o correos electrónicos personales que pueden ser buscados por los ciberatacantes. Ese producto también está disponible, tenemos el producto corporativo. La consola de administración también es un producto nuevo y esperamos lanzar algunos productos más para el segundo semestre de este año. Y bueno, si están interesados en alguno de los productos, nuestro distribuidor exclusivo aquí es Starlabs, y bueno, los invitamos a pasar por su sitio web. ¿Cuál es el sitio web? ¿Puedes decirlo, por favor? www.starlabs.com.pe.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar y felicitaciones por el aniversario. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, amigos, nos vamos a la pausa, volvemos con más.